Bueno, hoy va de años. Os voy a contar una reflexión. Podríamos titularla íntimo profesional. Resulta que cuando empiezas, la única perspectiva que tienes de los servicios son las estadísticas. Además de ser muy latosas y tal, nunca son correctas. Pero cuando ya empiezas a llevar años de profesión, te das cuenta que hay otra perspectiva del asunto. Y la perspectiva es, sobre todo para aquellos servicios que tienen más años que tú, entendedme, que tienen muchos años, que te viene gente y te dice, oiga, ¿qué puedo subir yo al bibliobús? Claro, suba, esto está abierto. Es que yo quería subir a recordar. Un nuevo servicio, a recordar. Porque yo fui usuario del bibliobús. Y como hablábamos hoy, cuando el bibliobús venía a mi pueblo, era una fiesta. Por lo tanto, recordar no me cuesta. Y como Lorenzo Silva, que está aquí con nosotros, estas personas que suelen, porque yo lo he visto, no es porque Lorenzo esté aquí, yo lo he visto, he tenido esa suerte. Esas personas que suben te suelen decir, yo soy profesor de universidad porque empecé leyendo en el bibliobús. Ese es el último caso que me ha pasado. Cierto, yo no salgo ahora ya con el bibliobús, pero sí voy a las ferias del libro. Y ahí hay personal urbano que antes vivía en los pueblos y como ahora tiene un oficio urbano, pues sube a recordar. Y no hay mayor satisfacción. Y esa es la perspectiva que yo voy ganando con los años. Resulta que eso que nos pasa no queda entre nosotros. Pero cuando un usuario de esos tiene la generosidad de predicarlo y vocearlo a los cuatro vientos, la verdad es que sí, él está orgulloso, pero a nosotros nos está haciendo un gran servicio. Primero, porque mucha gente nos va a conocer que no nos conoce, porque lógicamente la mayor parte de la población está en las ciudades y no nos conoce. Y segundo, porque a su prestigio y a su valía personal y profesional nos la está regalando, está uniendo a eso a nuestro servicio. Y eso es un gran valor. Y no hay campaña publicitaria que mejore eso. Y yo entiendo, como presidente, y a Clevin entiende, porque ya esto es un acuerdo como todos los demás premios tomado entre todos, que esto hay que reconocerlo y hay que premiarlo. Y en este caso estamos hablando de Lorenzo Silva, cuya proyección mediática y profesional cada vez es mayor y no por eso deja de ser otra persona y de renunciar a sus orígenes, y en concreto no estoy hablando a sus orígenes personales, sino a sus orígenes profesionales. En el artículo que nos puso en internet tan interesante, él se autotitulaba hijo del bibliobús, porque de las recomendaciones que aquel bibliotecario que lo atendía en su barrio, de aquellas recomendaciones apoyadas en la colección que llevaban, ha salido este escritor. Evidentemente después, detrás de cada escritor hay muchas lecturas, pero un día es el primero. Así que Lorenzo, gracias. Por favor, ven a recoger. Buenas tardes, muchas gracias a todos, gracias Roberto por tus palabras. Yo me siento aquí esta tarde en la mejor compañía posible para alguien de mi oficio y condición. Mi oficio es escritor y mi condición es lector, desde que recuerdo, desde que tengo uso de la memoria y de la razón.
Yo quería hablar un poco del pasado y quería hablar un poco del hoy y del mañana, si me permitís. El pasado es ese que mencionaba Roberto. Yo no vivía en un pequeño pueblo, vivía en una gran ciudad, pero vivía en una gran ciudad invertebrada, como lo son muchas. Una gran ciudad con partes donde había de todo y con partes donde había poco o de nada. A mí me tocó una de las partes donde había poco. Tampoco voy a exagerar mi infortunio. Podría haber estado en una de las partes donde no había de nada. Yo estaba en una de las partes donde había poco y, por ejemplo, no había una biblioteca. Hoy sí, en mi barrio de adolescencia hay una magnífica biblioteca de la Comunidad de Madrid, pero ha llegado apenas hace 4 o 5 años. Estuve hace quizá 3 dando allí una charla y pude comprobar que por lo menos mi antiguo barrio ha ido a mejor, de lo que me congratulo, ¿no? En ese barrio vivíamos muchos a los que nos gustaba leer. Unos tenían libros en casa, otros no. Yo tenía libros en casa, mi padre era bastante lector, pero yo leía más rápido de lo que daba la biblioteca de mi padre y me la leí pronto, entonces necesité leer más. Y lo que no tenía era dinero para comprar libros. Ni mi padre tampoco me los podía comprar, si lo hubiera podido, pues me los habría comprado, ¿no? Pero mi padre era militar y, contra lo que mucha gente piensa, los militares, sobre todo bajo el régimen de aquel que también lo era, estaban muy mal pagados. Por tanto, con llegar a fin de mes ya teníamos suficiente. Yo no podía pedirle a mi padre que me comprara los libros que yo quería leer. Alguno iba al rastro y lo pillaba por 5 pesetas, por 4, pero en el rastro estaba lo que estaba. Y a mí me interesaba leer otras cosas, y esas cosas nunca olvidaré que las encontré en ese bibliobús. Venía recordando para acá, vengo desde Barcelona, son 5 horas y da tiempo a pensar. Venía recordando qué leí yo en ese bibliobús. Y me acuerdo bastante bien, la verdad es que tengo una memoria bastante precisa de mis lecturas y de los momentos. Y recuerdo que leí prácticamente a todo Ramón Sender, que a mí me sigue pareciendo uno de los grandes novelistas españoles del siglo XX, injustamente olvidado, como tantos otros. Leí bastante de García Pavón, que a mí me sigue pareciendo el fundador de la novela negra española, aunque sistemáticamente se debe omitirlo, no sé muy bien por qué. Ahí leí los libros primeros de García Márquez. Por cierto, nunca me ha vuelto a gustar tanto García Márquez como en aquellos libros, cuando leí Ojos de perro azul o cuando leí El otoño del patriarca o Cien años de soledad. Leí a Isaac Dinesen, leí a Cortázar, leí a Günter Grass, leí a Musil, leí a Kafka, leí mis primeras novelas policíacas, las primeras novelas de Chandler, de Hammett. Bueno, leí todo lo que creo que representa las bases de lo que soy como lector y en buena medida de lo que soy como escritor. No utilicé el bibliobús nada más que durante unos pocos años, quizá estamos hablando de 6, no más. A los 18 me mudé a otro sitio, donde sí había una biblioteca fija, y entonces cambié de suministrador, cambié de dealer, ¿no? Como dirían los narcotraficantes. Pero durante 6 años fue mi suministrador. Y bueno, ese artículo que me trae a recibir este premio, este sí que es un premio inmerecido total, por haber escrito 25 líneas que me deberían llevar media hora o poco más, ¿no? La verdad es que cuando me comparo con gente que lleva 30 años y demás, pues me siento muy fuera de lugar en este escenario. Pero bueno, ese artículo era alguien me preguntó sobre mi experiencia de la lectura y de las bibliotecas y dije, bueno, uno se hace cuando es adolescente y cuando yo era adolescente lo que tenía era un bibliobús. Y si tengo que hacer un agradecimiento, el agradecimiento es este. Y además, el artículo tenía un pequeño sesgo misterioso, ¿no? Porque es verdad que alguna recomendación me la hicieron los que atendían el bibliobús, que por cierto se movían con cierta frecuencia en ese momento en la Comunidad de Madrid, no sé por qué, no variaba la persona con cierta frecuencia. Pero no sé muy bien quién decidió la composición de la biblioteca de ese bibliobús. Lo que sí sé es que esa composición fue determinante para mí y en buena medida me hizo el escritor que soy y seguramente impidió que fuera a otros, ¿no? Y bueno, yo no estoy del todo descontento con el escritor que llegaba a ser, podría ser mejor, pero creo que hablo de las cosas que me interesan y he llegado a tener una cierta capacidad de hacerlo y por tanto le estoy muy agradecido a quien decidió la composición de esa biblioteca. Quería hablar también un poquito del hoy y del mañana, decía al principio. En el hoy, bueno, pues es curioso. Tengo que empezar hablando de mi hoy exactamente igual, y es una pequeña paradoja, que lo habría hecho hace 30 años. En mi barrio,
no hay biblioteca. En el barrio donde yo vivo ahora no hay biblioteca. Alguien ha considerado que no es un equipamiento necesario. Vivo en una ciudad mediana, no tan grande como Madrid, colindante con Madrid, pero en mi barrio no hay biblioteca. En mi barrio hay un gigantesco estadio de fútbol de primera división para que lo utilice una sociedad anónima. Pero nadie ha considerado oportuno poner una biblioteca en mi barrio. De hecho, lo digo y hago la analogía no por maldad, sino porque ese estadio está levantado en los terrenos de equipamientos comunitarios que pagamos todos los que tenemos allí un piso. Alguien decidió que esos equipamientos comunitarios iban a ser solo un estadio de fútbol para una sociedad anónima que tiene un negocio. Un negocio que se basa en una actividad deportiva legítima y que me parece admirable, pero que es patrimonio de una parte de la ciudad, no de toda. Desde luego no es mi patrimonio, no es mi interés. Yo preferiría que mis hijos tuvieran una biblioteca. No es que no haya otras bibliotecas en la ciudad, las hay, pero es una ciudad que podría permitirse, desde luego, si ha levantado un estadio de fútbol, podría permitirse tener una biblioteca en ese barrio y ha decidido no tenerla. Y me parece algo emblemático del país en el que vivimos, y del país en el que acaban pasando las cosas que pasan. Cosas que incluso a veces creo que alguien utiliza de una manera que me gustaría señalar, de una manera que creo que debemos evitar que se desarrolle. Recuerdo hace unos años, cuando hubo una aplicación de una normativa europea que obligaba pues, a reconocer un determinado canon sobre los libros que prestaban las bibliotecas públicas para remunerar a los autores, etc. Recuerdo que fueron momentos en los que yo, que llevo 20 años pateándome las bibliotecas de este país, tuve algún momento incluso de tensión con algún bibliotecario, porque a mí me preguntaron y yo dije, bueno, pues a mí no me parece ilegítimo ese concepto. No me parece ilegítimo que haya una cierta remuneración a quien pueda crear el patrimonio que finalmente se está compartiendo en las bibliotecas. Digo, lo que no quiero es cobrar ni un céntimo mientras las bibliotecas de este país estén tan infradotadas como están. Es decir, a mí no me parece filosóficamente mal eso. Lo que me parece mal es que nos paguen detrayendo de lo poco que este país gasta en bibliotecas, ¿no? Eso es lo que no puedo defender, pero a mí el concepto me parece un concepto válido. Bueno, tuve alguna discusión con algún bibliotecario porque decía que, bueno, que ya estábamos bastante pagados teniendo nuestros libros allí, que ya estábamos bastante pagados con la recomendación y que ya estábamos bastante pagados con que se nos tuviera, ¿no? A mí me entristeció ese momento de disensión entre nosotros, ¿no? De disensión entre la gente del libro, sobre todo cuando yo personalmente no estaba reclamando nada, no estaba nada más que haciendo una teorización, no reclamaba ni un céntimo y de hecho he cobrado muy poco dinero procedente de ese concepto y además el que me han pagado ni lo he pedido ni lo he exigido nunca, ¿no? Pero eso me hace pensar en otras cosas, me hace pensar en el momento actual, no sé, porque he llegado tarde, lo que lamento, no podía venir antes, no sé si habéis hablado, por ejemplo, del desafío que representa para todos nosotros, también para los bibliotecarios, el desarrollo, el auge y la dinámica del libro digital o del soporte digital para la cultura, ¿no? Lo que ha supuesto en este momento en nuestra sociedad es, entre otras cosas, una desvalorización, creo que en algún momento incluso alarmante, de lo que es el bien cultural. Porque vivimos en un país muy anómalo, vivimos en un país en el que, bueno, no quiero hacer una disertación teórica, sencillamente voy a dar un ejemplo, que a veces las historias concretas son más ilustrativas, ¿no? El último libro de Dan Brown, que no es precisamente mi autor de cabecera, pero es un señor que escribe libros, supongo que le llevan unas horas, se publicó simultáneamente en Francia, Alemania y España, en francés, alemán y español, el mismo día. Esa noche, ese libro, en su versión alemana, estaba disponible en 20 sitios de internet que lo habían copiado de forma no autorizada. Estaba también disponible en 30 sitios en lengua francesa que habían copiado la versión francesa de forma no autorizada para difundirla. ¿Y en cuántos sitios de habla española que habían hecho exactamente esa copia estaba disponible esa misma noche la última novela de Dan Brown? ¿Alguien tiene un cálculo? 600. Naturalmente, nosotros estamos en lo cierto, los franceses y los alemanes están equivocados, así les va, ¿eh? Sobre todo a los alemanes, que les va de lástima, ¿no? Puedo contar otra, mira, porque es que también es divertida.
Por la paradoja. A mí creo que el tiempo me ha enseñado que el arte de narrar está sustancialmente compuesto por el arte de la paradoja, ¿no? Un alumno español llega de Erasmus a una universidad alemana. Le reciben, le dan su paquetito de cosas, las llaves de su habitación del colegio mayor y le dan su clave de wifi. Cuando le dan su clave de wifi, la funcionaria alemana de la universidad le advierte: y con esta clave de wifi, si en algún momento te descargas material protegido por derechos de autor, serás expulsado automáticamente de la universidad. Y se lo dice de entrada, ¿eh?, porque viene de España. ¿Qué sucede en las universidades españolas? La Universidad de Barcelona ya ha sumado su segunda condena por difundir en su intranet material pirateado. Bueno, yo lo que quiero decir es una cosa nada más. Yo no tenía dinero para leer y tenía una biblioteca, tenía un bibliobús. Nadie como yo puede creer en el derecho al acceso universal a la cultura, en que la cultura es lo que realmente permite que las personas se reivindiquen, que las personas tengan oportunidades y que las personas sean iguales en lo que importa. No seremos nunca todos iguales en tener un yate de 150 metros de eslora como los jeques saudíes, ni puñetera falta que hace, pero tenemos que ser iguales en nuestra capacidad de entender el mundo que nos rodea, de entendernos a nosotros mismos y de entender a los demás. Y para eso están los libros. Y ese derecho tiene que ser garantizado. Y tiene que ser garantizado con más medios. Y aquí me dirijo a los poderes públicos. Lo que no puede suceder es que en mi país el derecho para el acceso a la cultura lo estén garantizando de facto señores que se apoderan de lo que no es suyo. Señores que además ni lo aman, ni lo respetan, ni lo quieren. Para otros señores que ni lo aman, ni lo respetan, ni lo quieren, porque no tienen a nadie que les enseñe a amarlo, quererlo y respetarlo. Yo no quiero que el acceso universal a la cultura lo propicien los piratas. Quiero que el acceso universal a la cultura lo propicien las bibliotecas y los bibliotecarios. Vosotros. Gracias.